Jean-Pierre Mota, como veíamos en su biografía, participó en diferentes episodios del programa de combate, es decir, en diferentes temporadas. Su última aparición la hizo el 25 de junio en un segmento que se llamaba El Abogado del Diablo. Que van a dar el 100% por su equipo, especialmente Angelito, ¿verdad? Que ya nos conocemos con Ángel. Pero lo que les quiero decir es esto. Den el 200% porque más tardaron en entrar en lo que yo los voy a sacar. Así que pilas. Pero, bueno, son cosas buenas para combate, vienen con energía y todo, pero hoy en la noche me di cuenta de ciertas actitudes de los combatientes. Yo se los dije la vez pasada. Se los dije la vez pasada que se pusieran pilas. Entonces voy a hacer esta dinámica otra vez. Del equipo azul. ¿Quién no quiere estar en combate ya? ¿Quién no quiere estar en combate, equipo azul? Si no, yo voy a ir con ustedes y yo lo voy a sacar. Brica, se te dio oportunidad, Brica, te lo dije un principio, ¿sí? No viste el 100%. Verás, yo conocí a una, creo que Leli Tuches, una mujer, una combatiente buena, le hubieras pedido consejo a ella, creo que sería una mujer fuerte, situación que tú no fuiste en combate. Entonces, por favor, retírate del set. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Brica Suches queda fuera de combate, por lo que entiendo, como el abogado. Pero, para que no digan, ¿sí? Definitivamente que yo tengo algo con los naranjas, que yo tengo preferencias. Aquí no hay preferencias de nada. Aquí el que no rinde, se va. Y ese es mi trabajo, que den el 100% y cumplan con sus obligaciones como combatientes. ¿Qué hicieron? 3 meses sin hacer nada. Tuvieron que haber venido el doble de rápidos, pilas. Entonces yo creo que no está dando la talla. Mónica, estás fuera de combate.